Festival Ecológico Lollapalooza es una fiesta de música que congrega a diversos exponentes del espectáculo en un mismo escenario, franquicia que aterrizó en Chile el año 2011, trayendo consigo una revolución en la forma de organizar conciertos. Un parque, muchos artistas, cortos tiempos en el escenario, todos los géneros musicales mezclados y respeto por la naturaleza que acoge los shows. Lollapalooza está en Chile por segunda vez y ya se perfila como uno de los grandes eventos del año. Sin embargo, aunque para algunos es una fiesta imperdible, otros no conocen el evento. Es un festival que se hace en Santiago, segundo año que se hace ya. ¿Te parece que es un festival que tiene una gran importancia dentro del país y los jóvenes lo toman en cuenta? Es que depende de los estilos de música que le gusta a la gente, o sea, no tiene que ver mucho depende mucho los estilos de música que le gusta a la gente y los grupos que vengan en el fondo. Sí, un festival musical que van hartos grupos conocidos, súper bueno. ¿Has ido alguna vez? Sí, el año pasado fui. ¿Y qué te pareció? Bueno, súper bueno. ¿Qué opinas respecto a ese festival, si lo comparas un poco con lo que es Viña, con lo que es Maquinaria? Que es súper limpio, organizado y eso, buenos grupos, buenas bandas. No, mira, no, de verdad no tengo idea acerca. ¿Crees que no sabes por qué es un festival que de repente no tiene tanta publicidad o está dirigido a un público nada más? Eso creo que debe estar dirigido como a un público, más que todo, yo creo. O falta publicidad, yo. Más que todo eso, no tengo idea, más que el Festival de Viña, ¿no? Para facilitar el acceso desde regiones al famoso festival, la compañía aérea LAN puso a disposición un paquete completo en el que podría tomar el vuelo, el alojamiento y la entrada para ver a todos los artistas por $600. Los invito a conocer nuestra promoción. Esta es una promoción en un megaevento que se realiza en Santiago, en el Parque O'Higgins, entre el 31 y el 1 de abril. Tenemos ya publicados programas con entradas incluidas. Es interesante e insisto, los invito a venir a cotizar. Sin embargo, y a pesar de que la publicidad de la línea aérea promociona la fecha de vuelo una vez finalizado el festival, es decir, desde el 2 de abril, existe la posibilidad de volar con tarifa rebajada saliendo el 28 de marzo y regresando el 4 de abril. Una oportunidad para ser parte del mercado musical mundial tan solo a 1.800 kilómetros de distancia, a 2 horas y media de vuelo.